Hola, buenas a todos. Feliz día donde quiera que se encuentre usted y gracias por elegir uno de nuestros videos para aprender. Hoy les presento un pequeño video a petición de algunos suscriptores que nos han dejado en los comentarios de este canal donde necesitan saber cómo es que se logra hacer el giro a la izquierda, o sea, esos carros que se detienen en el medio de la intersección, donde no entendemos cómo es posible que con tanto tráfico pueda un conductor lograr pararse en el centro y en ese momento pueda cambiar la luz y sorprenderlo en el medio de todos los automóviles. Pues bueno, de eso se trata este pequeño video que vamos a hacer para que tú logres entender cómo es que es posible hacer este giro en un tráfico con luz verde doblando a la izquierda. Si vas a girar a la izquierda en verde, debes ceder el paso al vehículo que se acerca en sentido contrario. Él también tendrá encendida la luz verde. Recuerda, en este caso, te recomiendo detenerte justo antes de rebasar el centro de la intersección. Ten cuidado de no entrar en la zona de sentido contrario mientras esperas a que pasen los vehículos que vienen de frente. Ahora bien, tomemos este ejemplo que vemos en el video. Recuerde, siempre yo tengo que mantenerme en el carril de la izquierda si mi intención es doblar a la izquierda en la próxima intersección. Debo entrar en el carril only, solamente a la izquierda, porque ese es el carril que a mí me pertenece para doblar a la izquierda. Si yo estoy entrando a la intersección y tengo luz verde, fíjense bien, luz verde, no flecha verde, luz verde, yo lo primero que tengo que tener en cuenta es qué tal está el tráfico que se aproxima de frente. Por ejemplo, si yo veo que hay un tráfico lento, que no hay mucho tráfico de frente y tengo la verde, yo puedo adelantar al centro, como habíamos dicho anteriormente, sin bloquear el paso del carro que viene de allá para acá. Y me detengo. ¿Por qué puedo avanzar al centro? Porque sé que entre el carro que se aproxima y otro que pueda venir, hay un espacio suficiente para yo poder doblar. Esto yo lo puedo hacer porque tengo luz verde. Del mismo modo que todo el tráfico que viene de frente tiene luz verde. Los carros que están a mi derecha y que están a mi izquierda, ellos tienen luz roja. Por eso es que yo tengo o puedo ir al frente, al centro de la intersección, a esperar tener la oportunidad para doblar a la izquierda. Ahora, ¿de qué se trata si en el momento que yo estoy esperando cambia la luz? Recuerden esto. Después de la luz verde, por orden lógico, siempre va a aparecer una luz amarilla, lo cual me daría tiempo a hacer mi giro a la izquierda una vez que yo detecte que los carros que se aproximan de frente se estén ya deteniendo en la línea peatonal. Hay muchas personas que se ponen nerviosos, cambian la luz amarilla, entonces todavía el carro que viene de frente no sabe si se va a detener o no y se lanzan a la izquierda, por tal de que no quedarse con roja en el medio de la intersección. Y ahí ocurre el accidente porque tal vez ese vehículo que venga de frente estima que todavía puede pasar con luz amarilla. Un consejo especial: siempre cuando usted esté en el centro y cambie la luz amarilla, ponga especial atención a los carros que se aproximan. Si ellos aguantan el paso, entonces solamente así te puede hacer su giro a la izquierda. Los que están a la derecha con roja y los que están a la izquierda no van a avanzar hacia usted porque ellos están parados. O sea, esos vehículos nunca van a chocar contigo porque ellos están parados y usted van a dar oportunidad que tú termines de doblar. Bien, ahora, ¿cuándo yo puedo o no ir al centro? ¿Cuándo es inteligente ir al centro? Ya vimos que yo puedo avanzar al centro cuando detecto que el tráfico que se aproxima de frente no es muy fuerte y que yo puedo ver un espacio entre un carro y otro que se aproxima detrás de él. Ahora, si yo noto que el tráfico que viene de frente es muy fuerte, o sea que está prácticamente un carro pegado a otro, no hay mucho espacio, es muy fuerte el tráfico, le recomiendo quedarse detrás de la línea peatonal
y esperar la flecha verde. Usted tiene todo el derecho a quedarse detrás de la línea peatonal y esperar su flecha verde. ¿Cuándo yo sé que tengo flecha verde y que puedo esperar? Bueno, cuando usted entre en la línea de doblar solamente a la izquierda, fíjese, la luz de control de tráfico tiene 5 focos. Luz verde, luz amarilla, luz roja, flecha para verde, amarilla y roja. O sea que si la luz de control de tráfico tiene 5 focos, es que existen flechas de preferencia para los que van a doblar a la izquierda. Entonces usted se queda ahí, espera el cambio de luz, espera su flecha verde y usted puede pasar. ¿Qué sucede si estoy detenido esperando mi flecha verde y el carro de atrás me quiere, me pita, me trata de apurar para que yo vaya al centro? No es obligatorio. En todo momento los vehículos que están detrás de usted deben guardar distancia y esperar que usted le toque su turno. Muchos vehículos, si están apurados, que ellos determinen hacer la acción que ellos quieran, pero usted está en su derecho de esperar su flecha. No entre en pánico cuando usted se vea en la situación si ir al centro de la vía o no. Recuerde, lo primero que tiene que hacer es chequear el tráfico que se aproxima de frente. Si el tráfico es flojo, si no hay mucho tráfico y hay espacio entre un vehículo y otro, puede ir al centro porque va a lograr hacer una izquierda muy fácil y sin dificultad. Pero si usted se aproxima por el carril de la izquierda, de doblar solamente a la izquierda, con luz verde, tráfico es muy fuerte, que los carros están muy pegados uno a otro, que no hay oportunidad, quédese detrás de la línea blanca, la línea peatonal, y ahí espere la flecha verde que le va a dar preferencia para doblar. Vamos a hacer también en este video algún estudio sobre las luces y flechas en la intersección de control de tráfico. Por ejemplo, si me aproximo por la izquierda y una vez que esté en el carril de doblar solamente a la izquierda se me presenta una luz roja al mismo tiempo que una flecha verde, los vehículos que circulan en sentido de la flecha pueden pasar. Si al entrar en un carril de la izquierda y quiero doblar a la izquierda, se me presenta una luz roja y de verde cambia a amarilla la flecha, los vehículos que circulan en dirección de la flecha deben parar si pueden, porque ya pronto van a poner la flecha roja que le prohíbe pasar a la izquierda. Si me aproximo a una intersección y voy a doblar a la izquierda, estoy en el carril de la izquierda y tengo una luz verde con una flecha roja, los vehículos que van en dirección de la flecha no pueden pasar. Todos los vehículos que circulan con una luz verde en línea recta o de frente tienen el derecho a pasar completamente. Siempre recuerde, el tráfico fluye de igual manera para usted y los que vienen en vía contraria. Si va por un semáforo y tiene luz verde, los vehículos que vienen en sentido contrario de allá para acá también tienen luz verde. Si usted va a doblar a la izquierda y tiene una flecha verde para doblar a la izquierda, los vehículos que vienen en la misma dirección de doblar a la izquierda frente a usted en vía contraria también tendrán la flecha a la misma vez que la vas a tener tú. Por eso es que tú ves los carros doblando a la izquierda desde un lado a la misma vez que doblan a la izquierda del otro. Del mismo modo, cuando usted va circulando por una carretera y tiene una parada de stop en su lado derecho y es para usted, los vehículos que circulan en dirección contraria también tienen una parada de stop. O sea, todos los paneles de tráfico que se van a encontrar a su derecha, que le dan avisos, señales de tránsito, también lo va a tener de igual manera todos los vehículos que se aproximan en dirección contraria. Fíjese en las líneas que existen pintadas en el pavimento. Cuando usted entra en un carril de ir solamente a la izquierda, si mira al frente, los carros que pudieran venir en dirección contraria y quisieran doblar a la izquierda tienen igual un desvío para ir a su izquierda. Todo esto circula de manera estándar.
todo funciona de manera igual para todos los vehículos en dirección contraria. Por tanto, presta un poquito de atención y es nada más tener un sentido lógico para poder deducir las cosas. Fíjese bien en las marcas en el pavimento, en las señales de tránsito y cómo funcionan las luces en las intersecciones. Una vez que entienda perfectamente cómo es que se mueven los vehículos y por qué, se le va a hacer mucho más fácil para que puedas manejar sin ese temor a no entender. Bueno, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Regálame una manito arriba si este video te fue útil y te enseñó algo. Déjame tus comentarios y tus sugerencias, son muy importantes para nosotros hacer próximos videos de interés y los espero en un próximo video. Que tengan muchísima suerte y hasta la próxima. Gracias.